día 2 del Gamescom. Hoy vamos a ver, ayer vimos todas las novedades de la industria más mainstream, los nuevos lanzamientos de los juegos para las consolas de nueva generación, pero hoy vamos a crear un vídeo para el canal de Javi para focalizarnos en lo que nos ofrece la retro área de este Gamescom 2022. Como veis, la afluencia al pabellón, estamos en los días de entrada para la gente de negocio, aún así hay mucha gente en cada uno de los pabellones, está muy poblado y vamos a buscar esta retro área para ver qué títulos y qué juegos y qué dispositivos nos encontramos. Hemos llegado a uno de los accesos de la retro área de la Gamescom 2022 y vamos a ir viendo, bueno, no conozco a la mayoría de o muy pocos expositores de los que hay. Vamos a ir viendo, os iré haciendo un avance de lo que ofrece cada uno. Parece que son un desarrollador que está desarrollando juegos para Commodore 64 y como podemos ver, me voy a colar por aquí, podemos ver en su flyer que están desarrollando juegos para 4 jugadores, bastante interesante, todos están basados en joystick. Pasamos al siguiente expositor, parece que es la gente de Factor. Puesto que es una tienda donde venden pues artículos retro. Parece que desarrollaron Turrican. Perdonad que no los conozco, pero sí parece que están conectados en la industria. Desarrollaron sobre todo Turrican. Aquí encontramos el prototipo de Indiana Jones para Mega Drive, que no se llegó a lanzar. Más desarrollos. Wow,
Abandon in Television. Parece que es un hardware de IntelliVoice para síntesis de voz, que debe ser una especie de controlador para el juego. Vamos a ver los periféricos. Periférico para añadir voz a IntelliVision. Un sintetizador de IntelliVision con el juego Melody Blaster. Debía ser un software de creación de la época. Una tienda de Bélgica que debe tener cables para cualquier retroconsola. Parece que este es el área donde están haciendo, o gente que está creando música bajo la marca de Herman Remix Group. Y esta es la otra parte del stand de Dr. Burke Industries, que están creando juegos para 4 jugadores. Voy a cambiarme de área y ahora continuamos la retransmisión. Continuamos con algunos expositores que están haciendo un homenaje a los 50 años del aniversario de Atari y están, bueno, pues como veis, con los juegos más clásicos como Space Race. Parece que está corriendo directamente sobre la tabla madre conectada a una fuente de alimentación. Estamos viendo una maqueta de Pong montada sobre una caja de PC directamente, parece que funciona con monedas. Seguimos viendo Atari 800, Atari 130XE. Puede ser un dispositivo para cargar juegos, parece directamente de DSD. Esto parece un Atari 600XL con Pac-Man. Esto parece Norte y Sur, pero no sé exactamente qué juego es, o algo parecido, con un Commodore Amiga 500. Atención amigos del Spectrum, nos encontramos con un Sinclair más 2. Os voy a enseñar el grupo que lo ha creado. Igual estás, Javi, en contacto con ellos, les conoces. Saben un detalle porque parece que el teclado está modificado. En box parece que es el adaptador a VGA o similar. Disculparme si vosotros conocéis mejor que yo.
Simulator, jugando Tetris. Imagino que es una caja con un FPGA. Vamos a pasar al área de arcade y pinball, que está justo enfrente. Os voy a ir enseñando algunas de las tablas que tienen. Si puedo hacerme un huequecito entre la gente. Ultra Speed Race. La máquina de allí. Flipper de Funhouse de Williams. Y de Getaway, también de Williams. Son máquinas un poco más modernas. Del Arcade Museum. Aquí en Alemania. Encontramos un juego curioso. Hubball, es una especie de baloncesto para dos. En aquellos tableros horizontales. El mecanismo es gracioso, hay ciertos números. Uno ataca y otro defiende con la botonera localizada a cada uno. Parece entretenido, la verdad. Un mueble bastante, bastante antiguo. Es bonito de ver. Aquí mi vida. Big Duke. Buena COGP, como veis el mueble está en buen estado. La gente del Arcade Museum. Tiene un stand de Daytona 2 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadores. Imagino que están en línea. Volantes parece que han hecho compatible. Debe ser un G25 o G29 parecido porque tiene el logo de Xbox. Vamos a seguir viendo más máquinas. Asteroids en el mueble, qué preciosidad para rotar. Y disparar. Puedo hacerlo mientras grabo, es imposible. Track and field. Vamos a ver qué tal se nos da. No consigo despegar, la verdad. Era la otra bola. No sé si le voy a recuperar. Igual es la remontada épica para el canal de Javi. Solo le tuve que dar un poquito de ventaja. Hubert. Es Missile Command. Parece que tiene un buen control. No tan bueno.
Space Invader. Oh. Might be madness. Con un pequeño niño de trapo que se maneja bien. Off-road para 3 jugadores. Este es un clásico que todos hemos jugado en su momento con nuestros hermanos. Nuevamente voy a cortar para pasarme a otro área retro. Vamos a ver. El espacio dedicado a Rock Band y los instrumentos. Parece que hay un concierto a las 12. Quizá me lo he perdido. O son esos chicos que lo van a hacer. De una banda que se llama UFO. Creo que son estos chicos que están aquí. Estos pequeños niños alemanes austriacos que deben cantar sus canciones. Vemos a su director que los está tratando como auténticas estrellas del rock. Bueno, no ha sentado bien mi chiste. Seguimos en la Games Area. Es bastante grande, la verdad, me está sorprendiendo. Xbox One. Con el Most Wanted. La verdad que es alucinante porque la máquina tiene bastantes años, pero el juego se sigue viendo bien y es totalmente jugable. Como veis, hay chicos que están dándole. Tarjeta Diamond. Una torre de PC realmente alta. Bueno, está jugando Oli Marra, efectivamente. Y Need for Speed 2 Underground 2 con tarjeta Physics. O debería ser compatible. Creo que me voy a ir directamente donde está. Hay un evento de música, vamos a ver qué es lo que hacen. Es Ball Kit, es una especie de dispositivo para hacer música 8-bit. Interesante. Javi, perdona si el vídeo se hace largo, hay un montón de expositores, quiero grabaros todos, luego editas lo que quieras. Encontramos Farming Simulator 17, pero donde han recreado una cabina de un tractor, súper chulo. Vamos a hacer una pasada a esta área de descanso donde están jugando Atari 2000, Nintendo 64, Mario Kart, GameCube, Donkey Kong. Pequeño percusionista de aquí, de Colonia. Vamos a continuar. En la Gamescom Retro Area. Bueno, los clásicos juegos de retro Mac de Hugo. Está jugando al juego como se hacía antiguamente directamente sobre el teclado del teléfono, ¿os acordáis, verdad, chicos? Parece que es su... venden directamente su arcade machine. Amiga 2000. Una máquina, mucho joystick, corriendo Príncipe de Persia. Otra tienda, Dragon Box Shop. Expositor alemán. Como veis, tiene múltiples dispositivos de juego.
libros con la historia de Nintendo 64, el CRPG Yoku, bastante interesante, no solamente de las aventuras. Master System. PlayStation, Dreamcast. Y la Retron, donde están corriendo un juego NES, un juego de Mega Drive. Sigo enseñando algunos, Colecovisión, está apagada. Mega Drive, Super Nintendo. Al mundo japonés, Gimmick. Con un nativo. Classic Computer. Parece que es gente que ha desarrollado su juego. Apollo Invaders. Red Sub Próxima, parece que es gente que está desarrollando para C32 y Amiga 1200 y Amiga 4000. Como no, Turrican. Y nos encontramos al 30 aniversario de Yana Sisters. Super Frog, creo que es, algo así. Y Pinball Dreams, ¿no? O similar. Corriendo en Amiga 500. La consola mini. Vamos a seguir la colección de máquinas. Es bastante grande el área retro. Es quizá de los pabellones que más gente tiene. Me está sorprendiendo. Esto es muy buena señal que la gente joven siga interesándose por los videojuegos retro, las máquinas retro. Aquí hay una buena colección. Habrá aproximadamente entre 50 cabinetas. Un juego de motos bastante antiguo, totalmente analógico. Sega Attack 2. Esto debe ser una rareza increíble. Vemos que hay una especie de tanque que se maneja por un mapa totalmente analógico. Una combinación de máquina bowling. Un trackball. Creo que esta es la misma cabina de Namco. Igual vosotros la conocéis, chicos. Más máquinas, Space Invader. Un patrol. Centipil, Rampage. Como veis, la gente joven se sigue divirtiendo con un juego super retro. Circus. Una maravilla ver estas cabinas. Super Sprint, nuevamente, tres jugadores. Donkey Kong. No conozco este juego. Campaigns, perdonadme, igual vosotros sí. Control bastante curioso, sencillo a la vez. Joystick, dos botones. High School VR, típico juego que cae en la bola, tienes que llevarla hasta arriba sin que se te la trague ningún agujero. Hot Wolf, máquina de carácter similar, debes llevar la pelota en el circuito hasta arriba. Pinball de los Beatles.
gimbal del Mandaloriano. Parecen que son máquinas muy nuevas, con temáticas nuevas, por lo que esta gente debe estar desarrollando las máquinas ad hoc. Y cocina. Vamos a continuar viendo las máquinas que nos encontramos en el otro área. Máquina de baile. Quizá es un área más coreana-japonesa. Fan Music de Konami. Pequeño niño alemán que va a intentar jugar algo que no va a saber jugar, obviamente, que le presta atención porque no se ha puesto los auriculares. Nos pasamos a Chunita. Esta máquina tiene un componente, una pantalla LED. Volamos para aquí para ver. Como veis, súper súper divertidos. Deco Drum. Bueno, a mí me cuelo por aquí. A ver. Juego de batalla. Este panel LED, Tetris LED. Y más máquinas de baile. Y vamos a ir a la última área que nos encontramos en la retro área de Gamescom. No sé si esto es parte de la... No, ya esto es cosplay. Pero bueno, os voy a dejar algunos de los cosplayers que hay por aquí. Las vitrinas son más modernos porque veo que son dispositivos, algunos de PlayStation 4, algún cartucho de Mario, Nintendo 64 dorada. Los amigos, Mundo Warcraft. Y un poquito más de cosplay para cerrar. Final Fantasy me parece que es la chica. Y al Capitán América le llamaría Comandante Europa porque es un poco falso. Bueno, Javi, hasta aquí la retro área de Gamescom. Te prometí un vídeo, espero que no haya sido demasiado largo, que lo hayáis disfrutado y bueno, pues nada, un placer.